Laica como Biblioteca de Navarra promueva un ciclo en torno a la espiritualidad, ayuda a que se produzca una doble liberación. Por un lado, la espiritualidad se libera de la tutela religiosa y aparece en lo que es su espacio propio, que es un espacio laico, y por otro lado, la cultura laica se libera, esperemos, de su prejuicio anti-espiritual, por motivos que quizá luego puedan salir señalados. En cualquier caso, quiero felicitar de verdad a la biblioteca y augurarle mucho futuro en este camino de compartir en torno a estas cuestiones que yo llevo en el corazón, por eso es un gozo compartirlas también, y que creo que tocan lo más nuclear de la persona y, por tanto, de la sociedad, del mundo, de la realidad. Y vamos a ello. Dentro de este ciclo, me ha parecido oportuno hablar del camino espiritual, entendido como un camino que va del estado mental al estado de presencia. Hablar de estado significa estado de ser, estado de consciencia. Esto estamos hablando como de cosas muy, muy serias, muy profundas, y que no es un paso cualquiera de un lugar a otro. Es un salto cualitativo de un estado que llamamos mental, ahora diré una palabrita sobre cada uno, a otro estado de presencia. Y sin duda todos compartiremos este inicio, por eso lo pongo aquí, que según el cual todos los seres humanos buscamos ser felices y estar libres de sufrimiento. Más aún, ya decía Pascal en sus famosos pensamientos, que todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer en cualquier momento los humanos es para ser felices. Otra cosa es que en ese camino, en esa búsqueda de ser felices y de liberarnos del sufrimiento, tengamos mapas tan equivocados que en lugar de lograr la felicidad consigamos lo contrario. Por eso es imposible alcanzar ese anhelo que habita en todos nuestros corazones de felicidad y de liberación del sufrimiento si no es a través de la comprensión. Y cuando hablo de comprensión, que será una palabra que aquí se repita varias veces, no me refiero lógicamente a una comprensión intelectual, puramente mental, erudita, sino a una comprensión vivencial, existencial, una comprensión que sale de dentro, ¿no? Por eso también veremos es transformadora. Pues bien, todo se ventila, como digo, en comprender lo que somos. Mientras no lo comprendemos, no podremos salir de la ignorancia y del sufrimiento, de la confusión y del sufrimiento, porque andaremos como a ciegas, ¿no? Entonces aquello seguirá estando el anhelo de ser felices, pero careceremos de la comprensión necesaria para poder avanzar en ese camino. Y la comprensión, si quisiéramos sintetizar o resumir mucho, pasa por una sola cuestión. Es la cuestión, la pregunta de toda la historia de la humanidad, a la que han querido responder religiones, filosofías y ciencia: ¿quién soy yo? Todo se ventila ahí en la respuesta adecuada a esa pregunta. Y esa pregunta decisiva constituye, por tanto, lo que podemos llamar el núcleo del camino espiritual. Tal como yo lo veo, la espiritualidad no es otra cosa, desde esta perspectiva, sino encontrar la respuesta adecuada a esta pregunta decisiva: ¿quién soy yo? Con lo cual vamos a empezar situando la espiritualidad en el marco propio que yo creo que le corresponde, que es el marco de la sabiduría. El camino espiritual es el camino de la sabiduría. Dentro de tantas palabras que podemos utilizar cuando no queremos utilizar la palabra espiritualidad porque está cargada de diferentes connotaciones, como diré también enseguida, dentro de este múltiples expresiones que pueden ser equivalentes, una de tantas ajustadas sería, a mi modo de ver, la de sabiduría. Espiritualidad es sinónimo de sabiduría, en el sentido de aquella filosofía de nuestros antepasados griegos, la filosofía presocrática, el amor a la sabiduría, en esa misma línea también. El camino espiritual, por tanto, es un camino de sabiduría. Decía que hay personas a las que se les resiste la palabra espiritualidad porque tiene connotaciones para muchas de ellas muy negativas.
Yo personalmente creo que es una palabra gastada, como toda la palabra de la que se ha abusado o que se ha utilizado en exceso. No digamos, por ejemplo, la palabra Dios, ¿no? Y a mi modo de ver, la palabra espiritualidad se ha gastado fundamentalmente por dos motivos. El primero es porque durante siglos se ha mantenido un dualismo muy marcado, muy estricto, entre lo espiritual por un lado y lo material por otro. Y durante siglos parecía que el primer polo de este dualismo era el valioso, el que había que potenciar. Y el segundo resultaba por lo menos sospechoso cuando no quedaba directamente demonizado. Entonces todo lo que tuviera que ver con la materia, con el cuerpo, con el sexo, con el placer, era visto por lo menos con recelo, sino como pecado. ¿Qué ocurre? Que cuando por la ley del péndulo empezamos a descubrir el valor, entre comillas, de lo material, del cuerpo, de la sexualidad, del placer, de la materia en sí misma, entonces el péndulo nos lleva a la otra parte y como esto había venido en un pack y se habían vivido como contrapuestos, la exaltación de lo material lleva a la desconfianza, al recelo y a veces también hasta la demonización de lo espiritual, con lo cual no hicimos nada más que, como digo, cambiar el péndulo. Y el segundo motivo es debido al hecho de que la espiritualidad se había identificado con la religión, es decir, que la religión fue acaparando a la espiritualidad y en ese mismo movimiento de acapararla, la fue también domesticando. Otro golpe de péndulo, cuando cada vez más hombres y mujeres vieron o empezaron a adoptar una actitud crítica ante la religión, como les habían vendido en el mismo pack religión y espiritualidad, renunciaron también a la espiritualidad y cayeron en aquello que se suele decir de que con frecuencia los humanos tiramos el agua sucia de la bañera y sin darnos cuenta tiramos también al bebé que está dentro de la bañera. Es decir, no distinguimos lo que son formas cambiantes que hay que tirar o modificar de lo que es el contenido valioso. Aquí lo que se produjo fue eso, un desgaste de la palabra espiritual y hasta un dejarla caer, por lo menos, como consecuencia de esta historia de la que venía. Sin embargo, si queremos acercarnos ya desde esta perspectiva de la sabiduría a lo que es la espiritualidad, yo creo que la espiritualidad puede entenderse con toda razón como la dimensión más profunda de lo real. La espiritualidad es una dimensión de lo humano, para empezar, igual que la afectividad, igual que la corporalidad, igual que la relacionalidad, es una dimensión, y una dimensión profunda de lo que es ser humano, de lo que es ser hombre o ser mujer. Yo incluso me atrevería a decir que es la fuente de lo humano. Por tanto, así entendida, la espiritualidad no tiene nada que ver con creencias, ni con religiones, ni con dioses, ni con ritos, no tiene que ver absolutamente con nada de eso. Tiene que ver directamente con lo que somos. Recordad la pregunta, ¿quién soy yo? La espiritualidad quiere ser o quiere ofrecer la respuesta adecuada a esa pregunta. Por eso, precisamente, el camino espiritual es el camino de la sabiduría. Un camino que nace del saboreo de lo que somos. Fijaos, la etimología es la misma. Sabiduría, saborear, saboreo, sabor. Solo cuando saboreamos lo que somos podemos llegar realmente a comprender nuestra verdad. Nunca comprenderemos nuestra verdad desde la cabecita, desde la mente, a fuerza de pensar sobre ello. Solo comprendemos nuestra verdad cuando la somos, y solo la somos cuando la saboreamos. Al serla y al saborearla, ahí entonces es cuando lo comprendemos. Esta es una persona espiritual, ¿ves? No tiene nada que ver con una persona religiosa, con una persona que tiene determinadas creencias o cumple determinadas prácticas o ritos. Una persona espiritual es una persona que saborea su verdad profunda y que gracias a ese saboreo la comprende y se vive desde ella. Como el otro día, esto no pensaba abordarlo, pero ya que el otro día José Arregui habló mucho de este tema de religión y espiritualidad, me ha parecido oportuno traer aquí desde mi perspectiva un pequeñito resumen. Si tuviéramos que resumir las relaciones entre religión y espiritualidad, yo utilizaría esta metáfora. La religión es la forma histórica que durante siglos, no siempre ha existido la religión, pero durante siglos, milenios, ha sido la forma histórica que ha tomado la espiritualidad. La metáfora sería entre el vaso y el agua. La religión es el vaso, la copa, recipiente que queráis, y la espiritualidad es el agua. De lo que el ser humano tiene sed, tenemos sed constantemente, es del agua.
pero no del vaso. Por eso cuando nos han hecho creer que solo era válida el agua que se presentaba en un recipiente determinado, en un envase concreto, unida a una religión determinada, pues hemos sospechado, nos hemos alejado de ello. Porque no es así. Lo importante es el agua, no el vaso. El vaso solo es un recipiente, por tanto, un instrumento al servicio de eso. ¿Qué significa esto? Que religión y espiritualidad no están en absoluto identificadas, para nada, pero tampoco reñidas. El hecho de que no estén identificadas permite hablar, aquí José el otro día nos dio varios testimonios escritos, permite hablar de una espiritualidad laica, acordaos María Corbí, por ejemplo, en Barcelona, de una espiritualidad agnóstica, incluso de una espiritualidad atea, como el texto de André Comte Sponville, en el que José se detuvo bastante tiempo. Y si tuviéramos tiempo, os contaría yo unas cuantas anécdotas de cómo comparto la espiritualidad con personas agnósticas, ateas, muy religiosas y de todo tipo. Porque digo, no son dos realidades identificadas, aunque tampoco reñidas, pueden llevarse bien. El asunto es que nunca se olvide que la religión es vaso y que solo la espiritualidad es agua. O dicho de otro modo, que la religión es lo que podemos tener, la espiritualidad es lo que somos. No hay nadie, absolutamente nadie, que no sea espiritual, porque igual que no hay nadie, absolutamente nadie, que no sea humano. La religión, por tanto, solo es una construcción mental, un mapa, no puede ser otra cosa, mientras que la espiritualidad es un estado de consciencia. Ojo, digo la espiritualidad, no digo un discurso sobre la espiritualidad. Lo que yo estoy compartiéndoos esta tarde aquí es un discurso, es una elaboración, por tanto, es también una construcción mental. Me ha costado mi tiempo elaborarla, es un mapa. Lo que yo digo sobre la espiritualidad es mapa, no puede ser de otro modo, porque todo lo que sale de la mente es mapa. Pero la espiritualidad en sí misma no. Eso es, como veremos, un estado de presencia. Y en cualquier caso, la espiritualidad es transreligiosa, es decir, trasciende completamente las religiones. Puede llevarse bien o mal con ellas, o la religión con ella, no lo sé, pero va más allá. En esto insistía también mucho José el otro día, y a esto se refiere uno de los títulos de los libros que decía antes Jesús, ser cristianos más allá de la religión, ¿no? Precisamente por eso. Cuando la espiritualidad no es transreligiosa, hemos vuelto a confundir el agua con el vaso. Nos hemos quedado otra vez con el recipiente. Nos hemos quedado con un conjunto de creencias que no son nada más que construcciones mentales. Y yo personalmente vivo la certeza, para mí, de que cuando una persona va avanzando en un camino espiritual, antes o después tendrá que dejar caer todas sus creencias, porque el camino espiritual es un camino de desnudamiento, de desidentificación. La religión, digo, es un sistema de creencias. La espiritualidad, sin embargo, es la fuente de lo humano, el aliento vital. Aliento vital. La religión se sostiene en la mente, es una elaboración mental, la espiritualidad en la atención. Esto es decisivo, ¿eh? Es decisivo y tiene muchísimas implicaciones a la hora, por ejemplo, de plantearse el tema de la meditación, porque meditar es acallar la mente para que pueda vivir la atención y porque la atención es la que nos abre el umbral a un tipo de conocimiento, volveré luego sobre ello, al que la mente no tiene de ningún modo acceso. Por tanto, la atención, recordaba José el otro día, es el punto de partida y el sostén de todos los caminos espirituales. No es casualidad que todas las tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente, del pasado y del presente, insistan tantísimo en el cuidado de la atención. ¿Por qué? Porque es la atención la que sostiene la vivencia de esta dimensión profunda que llamamos espiritualidad. No es la mente, porque no es con ideas o construcciones mentales como esto se mantiene. Es con otro modo de conocer que, yendo más allá de la mente y del pensamiento, nos permite ver con claridad. Esto solo lo consigue la atención. En el camino espiritual, voy a decirlo brevemente sin entretenerme en ello, pero me parece, todavía a modo de introducción, que es necesario vivir un triple cuidado si queremos tener en cuenta la globalidad de nuestra persona y que luego no nos pase factura ningún elemento importante que hayamos podido dejar olvidado. El triple cuidado es el siguiente. En primer lugar, es el cuidado del amor incondicional, humilde, hacia uno mismo y hacia los demás.
El amor hacia uno mismo es el fundamento sobre el que se construye una personalidad psicológica unificada, armoniosa o integrada. De manera que cuando no somos capaces de vivir un amor humilde hacia nosotros, un amor incondicional, nos convertiremos, queramos o no, en mendigos del amor. Y podremos estar toda nuestra vida mendigando amor porque nosotros mismos somos incapaces de dárnoslo. O peor todavía, nos podemos pasar toda nuestra vida, y esto en la terapia psicológica se advierte con mucha facilidad, quejándonos de que no me han querido cuando fui niño o de que no me quieren las personas que están a mi lado, sin darnos cuenta de que hoy el amor que yo necesito es el amor que yo tengo que darme. No el amor de los otros que no me dieron o de los otros que no me están dando, sino el amor que yo no me doy. El amor incondicional hacia uno mismo es como el centro ajustado entre dos extremos que hacen mucho daño. Por un lado, el narcisismo infantil, que nos infantiliza, y por otro lado, el autorreproche o la autoculpabilización que tiene en nuestra vida efectos devastadores. Solo nos liberamos de ambas trampas cuando vamos creciendo en amor humilde hacia nosotros. Amor humilde, el adjetivo humilde significa verdadero. Significa que amamos toda nuestra verdad, lo que me gusta y lo que no, el éxito y el fracaso, lo que hago bien y lo que hago mal. Puedo amar todo, ¿no? Y entonces, planteado así, podemos vivir toda oportunidad y sobre todo las oportunidades aquellas en que nos podemos sentir peor sensiblemente, las podemos vivir como oportunidad para crecer en amor incondicional hacia nosotros. Y notamos el cambio. En cuanto soy capaz de conectar con el amor incondicional hacia mí y dejármelo sentir, esto automáticamente me transforma. Un amor que es expansivo y por tanto abarca también a los demás y a todos los seres. El segundo cuidado en el camino espiritual es el cuidado de la atención, por la insistencia a la que me refería antes. Toda tradición espiritual o sapiencial se ha asentado, se ha sostenido en la atención. La atención es la puerta de la comprensión. No podemos ser interiormente libres si no educamos la atención. No podemos vivir ecuanimidad ante lo que nos ocurre si no educamos la atención. Porque cuando la atención no está educada, cuando no estamos sostenidos en la atención, somos esclavos de nuestra mente y vivimos a merced de los altibajos mentales y emocionales que se mueven en nuestro interior. Entonces, no somos libres, somos marionetas. No somos ecuánimes, serenos. Somos totalmente alterables o fácilmente alterables. Cuidar la atención es el precio que necesitamos pagar para conquistar nuestra libertad interior, nuestra ecuanimidad y, en último término, la comprensión. Y finalmente, el tercer cuidado es el cuidado del no pensamiento. Los sabios, muchos de ellos, también la tradición mística cristiana desde el siglo XIV, hay un libro anónimo del siglo XIV que a mí me inició por este camino y me cambió la vida. Es un librito anónimo, pequeñito, cuyo título es La nube del no saber, del siglo XIV. El no saber, nuestros antepasados, aquellos por lo menos, lo utilizaba como sinónimo de no pensar. Cuando Juan de la Cruz, por ejemplo, en sus versos dice «Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo», y quedéme no pensando. Cuando no pensamos y no estamos dormidos, ¿dónde estamos? En la atención. Atención es prácticamente sinónimo de no pensamiento. Y aquí hacemos un descubrimiento que es vital, vital en el camino de la sabiduría y por tanto en el camino espiritual. El descubrimiento es reconocer, experimentar, que conocer no es lo mismo que pensar. En Occidente esta confusión ha sido muy frecuente y todavía, ¿no? Parece que la única forma de conocimiento sería el razonamiento, el pensamiento. No. Hay una forma de conocer infinitamente más rica que el pensamiento, que el razonamiento, que es ese conocimiento, entre comillas, silencioso. ¿Conocimiento silencioso porque estemos callados? No. Conocimiento silencioso significa silencio de la mente. Aprender a silenciar la mente para poder ver con claridad. Porque hasta que la mente no está silenciada, o peor todavía, mientras estamos identificados con la mente hace de un filtro, de un velo, que empaña nuestra visión. Y no podemos ver nada más que cosas, entre comillas, iba a decir, insignificantes. Pero no podemos acceder a lo realmente real. O dicho todavía con más rigor. Con la mente solo podemos llegar
a ver, hasta cierta medida, lo que son objetos, objetos físicos, materiales, mentales, emocionales, pero la mente nunca podrá ver lo que está más allá de los objetos, lo que no son objetos. Entonces, lo mejor nos lo perdemos si nos reducimos a la mente. Conocer ciertamente es mucho más que pensar. Con lo cual, vamos acercando ya al meollo de la charla. ¿Quién soy yo? La pregunta de la sabiduría, la pregunta decisiva, la pregunta de la espiritualidad, en cuya respuesta se ventila todo. Se ventila sobre todo la confusión o la sabiduría, la comprensión, y el sufrimiento o la liberación. ¿Quién soy yo? Esta pregunta nos la podemos hacer desde dos niveles y, por tanto, responder desde dos niveles. El primer nivel es el nivel del estar... Me he saltado una cosa. Me la voy a saltar con vuestro permiso. El primer nivel es el nivel del estado de presencia. Perdón, del estado mental. ¿Cómo respondemos a la pregunta ¿quién soy yo desde la mente? Y aquí la respuesta es muy sencilla, porque la respuesta esta la sabemos todos de memoria. Cuando yo me pregunto, le pregunto a mi mente ¿quién soy yo? La respuesta que recibo desde la mente es simple. Tú eres una estructura particular compuesta por un cuerpo, una mente y un psiquismo. Es decir, tú eres un yo particular, tú eres un yo separado, es el yo idea o el yo objeto que he querido poner aquí como título, ¿no? Nuestra mente nos identifica siempre con el yo particular que durante toda la vida quizá hemos podido creer, pensar que éramos. Ahí estamos. Pero ¿qué ocurre? Que mientras estamos en ese estado de consciencia mental, en el estado mental, estamos identificados con la mente, sin apenas poder tomar distancia de ella. Con lo cual, la mente se convierte para nosotros en una jaula en la que estamos aprisionados. Y por eso decía antes que fácilmente nos convertimos en marionetas, marionetas a merced de nuestros pensamientos, a merced de nuestras creencias, a merced de las ideas que estamos alimentando, en definitiva, a merced de todos esos movimientos mentales y emocionales. Y mientras estamos identificados con la mente en el estado mental, estamos también en un estado hipnótico. Hipnótico es aquel estado en el que la persona cree que la realidad es como su mente la ve. Mientras una persona está hipnotizada y el hipnotizador le hace hacer cualquier cosa hasta andar por los suelos, él está convencido de que está actuando libremente y que eso es lo que tiene que hacer. Cuando de pronto le hacen así y lo despiertan, se da cuenta de la incongruencia de aquello. Con la mente ocurre igual. Mientras estamos identificados con la mente, nos parece muy normal que las cosas son como las vemos desde la mente y que es donde tenemos que estar. Cuando se nos regala la capacidad de tomar distancia, vemos que el estado mental es un estado hipnótico. Estamos hipnotizados mientras estamos en él. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que lo que llamamos el yo no tiene ninguna entidad. Luego volveremos más despacito, porque yo sé que esto puede, no sé, crear a lo mejor hasta cierta incomodidad o incluso rebote. El yo no tiene ninguna entidad, no tiene ninguna consistencia, porque el yo no es nada más que un relato que nuestra mente hace acerca de nosotros mismos. Hace un relato, luego veremos también por qué. A ese relato, la mente primero lo crea el yo, y luego la mente nos dice, y esto eres tú. Nos termina identificando con el propio relato que ella misma ha construido. Si queréis más hipnosis que esta. Y mientras estemos identificados con el yo, no solo estaremos ahí en la falsedad de un relato mental tomándonos por lo que no somos, sino que nos habremos cegado completamente el camino para ser felices. Porque lo que llamamos yo o ego tiene una ley por la que se rige y tiene un guión que todo el rato está siguiendo. Tanto la ley que rige al ego como el guión que el ego sigue impiden la felicidad. ¿Cuál es la ley? Es muy simple. En la ley del yo nos ha ayudado mucho a comprenderla y a describirla la sabiduría y la psicología budista, si podemos llamarlo así. Es la ley del apego y la aversión. Es como que para el yo toda la realidad se divide en dos bloques: lo que me gusta y lo que no me gusta. Ante lo que me gusta digo, lo quiero. Y ante lo que no me gusta digo, lo rechazo. Pero en este mundo nuestro impermanente, ni todo lo que te agarras va a estar para siempre, ni todo lo que rechazas se va a alejar para siempre.
Entonces, la misma ley por la que el yo se rige nos condena al sufrimiento. Porque en este mundo de impermanencia, cuando yo me aferro a algo y considero bueno, antes o después lo perderé, con toda seguridad. Y cuando yo alejo algo de mí porque me parece malo, antes o después aparecerá con un disfraz o con otro. Y el guión pasa lo mismo. ¿Cuál es el guión que sigue el ego todo el rato? El guión del ego podría formularse de una forma simple con estas palabras. Los otros están ahí para agradarme y la vida tiene que responder a mis expectativas. Basta tener ese guión consciente o inconsciente incorporado para haberse programado un camino de sufrimiento. Porque los otros no están ahí para agradarme. Y la vida no está ahí para cumplir mis expectativas. Más aún, si la vida cumpliera mis expectativas, yo nunca crecería. La vida necesita frustrarme y disfrazarse de crisis para que yo pueda crecer. Pero mientras sigo el guión del yo, estaré bloqueando el paso completamente a la felicidad. No es el camino este de comprensión, para nada. Y esto nos hace ver que mientras dura nuestra identificación con el yo, estamos metidos en una noria. Una noria que empieza en un vacío, el yo es vacío, es solo un relato mental, es solo un pensamiento, es solo una idea, por más que nos carguemos de razón para defenderlo y que nos sintamos identificados con él. Al ser vacío, está caracterizado por la ansiedad. Ansiedad significa hambre de afecto, y el hambre lo que busca es compensar o llenar aquel vacío que nos resulta insoportable. Y sabemos que siempre que hay ansiedad, hay adicción. La adicción ya es el comportamiento específico por el que buscamos con objetos, con comportamientos, con relaciones, con lo que fuere, buscamos atrapar algo que nos calme la ansiedad y que llene nuestro vacío insufrible. Como veis, los psicólogos, cuando hablan de la noria del yo, ya es hora de que los psicólogos hablaran de esto, dicen que empieza en el vacío y termina en el vacío. O utilizan también otro término, el de la insatisfacción. Insatisfacción son tres palabras en una que significan no tener nunca bastante. Y si algo define al yo, justamente es eso, nunca tiene bastante. Y como nunca tiene bastante, va por la vida en clave de voracidad, devorando todo lo que se le pone por delante, y en clave de insaciabilidad. Decía Kant, dadle a un ser humano todo aquello que os pida, pero todo lo que os pida, y al minuto siguiente os dirá que eso no es todo. Es cierto, por la insaciabilidad que caracteriza al yo también. Quiere decir esto que mientras dure nuestra identificación con el yo, nuestro porvenir es bastante oscuro. Pero, esto no se resuelve por ningún voluntarismo. De nuevo, recordad la palabra mágica de la espiritualidad como de la sabiduría, únicamente se resuelve o se disuelve gracias a la comprensión. No mental, ¿eh? Esta otra comprensión experiencial o vivencial a la que hacía referencia. La comprensión nos hace ver que lo que llamamos yo, aunque lo hayamos querido mucho, y aunque lo queramos proteger todo el rato, el yo no tiene sustancialidad propia. Solo cobra vida cuando nos identificamos mentalmente con una representación mental que tenemos de nosotros mismos, dicho más sencillamente. El yo solo existe cuando yo creo en él. Quitadle vuestra fe a vuestro yo y decidme dónde está. El yo solo existe cuando yo creo en el relato que mi mente me dice acerca de mí. De una forma todavía más sencilla, esto que llamamos yo es un objeto, entrecomillado, porque es vacío, no es objeto, que está creado por la mente. Es alimentado todo el rato por el pensamiento y es sostenido por la memoria. Quitad una cosa de estas tres y decidme dónde está el yo. Hay un dicho zen, estos del zen que tienen tantos dichos sabios, que un discípulo va como desesperado después de mucha práctica de meditación a decirle: maestro, yo quiero que me disuelva mi yo y ya me quede tranquilo de una vez para todas. Y el maestro dice: ningún problema, yo te lo disuelvo instantáneamente, solo necesito que me lo pongas delante, ponme tu yo y yo lo disuelvo. Dice: no te lo puedo poner, el yo no se puede poner porque no es tal, no es objeto, es creado por la mente, alimentado por el pensamiento y sostenido por la memoria. Si ceséis el pensamiento, ¿dónde está vuestro yo? Aunque fuera un segundo,
Déjate un segundo sin activar el pensamiento. ¿Dónde está el yo? Cuando una persona padece Alzheimer, ¿dónde está el yo? Una persona que no tiene Alzheimer no tiene yo. En realidad ninguno tenemos yo. Pero en ese caso es patente, ¿no? Porque los demás nos podemos autoengañar. La memoria es el hilo conductor que permite que el yo tenga cierta credibilidad para nosotros. La espiritualidad, dicho sea entre paréntesis, nos saca del engaño de creer que somos un yo. He querido traer este testimonio de un gran psiquiatra al que yo, por el que siento mucha admiración y gratitud, Daniel Siegel. Este es un psiquiatra y es experto en el estudio del cerebro, es un gran neurocientífico también. Y cuenta un episodio de su vida, por hacerlo breve, en el que saliendo a pasear o correr en caballo, que le habían prestado porque es muy aficionado a los caballos, pues el caballo se asustó por algo, este no estaba como bien agarrado y lo tiró con, iba a decir mala o buena suerte, no sé si es buena o mala suerte, con el resultado de que no pudo desenganchar el pie del estribo y durante bastantes metros lo fue golpeando por un terreno pedregoso y le afectó alguna parte del cerebro que le hizo perder su identidad personal. Nunca perdió la consciencia, dice él. Él se dio cuenta de que, se daba cuenta de que consciencia había, pero lo que no había era un yo. Y entonces él, cuando relata aquello, dice: durante 24 horas carecí de identidad y descubrí por mí mismo que lo que llamamos yo es solo una mera construcción mental. Y entonces alguien le preguntaba: ¿y si no había yo en ese momento, en ese espacio, en el que sin embargo había consciencia, qué es lo que había? Y contesta él: había un puro estar plenamente ahí. Cuando no hay yo, ¿qué hay? Estado de presencia, pura presencia, sin ningún yo que se la apropie y sin ningún yo que la tergiverse. Cuando estamos en el estado mental, el yo es el rey, el yo es el protagonista y el que organiza todo. Por el contrario, cuando se calla la mente, y esto se consigue no solo a través de un golpe de caballo, que no recomiendo, pero se consigue también a través de la práctica meditativa, cuando se acalla la mente, salimos del estado mental y emerge el estado de presencia. Este es el camino espiritual. En el estado de presencia no hay ningún yo que diga yo estoy presente. En el estado de presencia hay presencia pura y lo que llamamos yo se ha disuelto. Como decía, no solo se disuelve por un golpe contra las piedras, se disuelve también, hay otros modos más que no voy a nombrar, pero se disuelve también gracias a la observación, gracias al conocimiento silencioso. Cuando la persona se va entrenando en observar su mente, en observar su pensamiento, tomando distancia de él, consigue que aquel pensamiento tan bullicioso con el que estábamos tan identificados, de pronto vaya calmándose, vaya apaciguándose y podamos vivir momentos de distanciamiento completo de aquel yo. Hoy, por cierto, aunque sea un paréntesis, la neurociencia tiene completamente claro que no existe ningún yo aislado. No hay ningún puesto de control en el cerebro. Según la mayoría o lo más riguroso de los neurocientíficos, lo que hay es un flujo de consciencia dinámico y cambiante. Hay consciencia, hay pura presencia, pero no hay alguien que lleve las riendas. No hay un yo separado, aunque nuestra percepción subjetiva siga siendo esa. Y esto significa que lo que llamamos persona es solo una constricción de la consciencia. Es como que la consciencia universal, todo lo que existe solo es consciencia. Consciencia es todo lo que hay. No solo en los seres humanos. En este mando a distancia tan poquita cosa, esto también es consciencia. Es que no hay nada que no sea consciencia. Consciencia es lo que está en el origen, en el centro y al final. Consciencia es la única sustancia de todo lo real. Tampoco tenemos tiempo a entrar, pero qué curioso que desde cada vez más el ángulo de la física cuántica se empiece a decir que el sustrato de todo lo real es información, una información consciente. Información y consciencia estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. Es decir, lo que llamamos persona o lo que llamamos yo es un momento de eso que somos, de la consciencia que somos, pero sin identidad propia. Lo que llamamos yo es un eslabón dentro del proceso evolutivo
de eso que somos todos. A veces los humanos pecamos de ser un poquito arrogantes, sin mala fe, no solo porque nos toca, y creemos o nos creemos a nosotros mismos como la meta del proceso evolutivo. Habrían pasado 13.700 millones de años desde el Big Bang de nuestro universo conocido, luego habrá universos por ahí que ni tenemos idea, pero del nuestro, y creemos que esos 13.700 millones de años vienen a culminar en nosotros, en la personita que somos. Ojalá el planeta dure muchos miles de años para que nuestros descendientes digan: mira, aquellos se creían la cima del universo, aquellos se creían persona. No, creo que no os desilusiono si os digo que no somos nada más que un eslabón puntual, con la duración que tenga, dentro de un proceso evolutivo del que van a surgir formas, evidentemente, entre comillas, mucho más superiores que esta que conocemos hoy como persona. En cualquier caso, persona solo es un momento, una forma concreta, pero no es nunca nuestra identidad, no es lo que somos. Y es justamente la espiritualidad la que nos saca de esta trampa, de este engaño, el engaño que nos hace reducirnos al yo, donde se genera toda confusión y todo sufrimiento. Damos un pasito más. La pregunta era: ¿quién soy yo? Y hemos visto desde el estado mental. ¿Y desde el estado de presencia? ¿Qué podemos ver cuando accedemos o cuando emerge en nosotros el estado de presencia? Aquí se produce un salto cualitativo. Por eso decía que el cambio de un estado a otro estado no es una cosita cualquiera, es un salto cualitativo en el que pasamos del yo que pensaba ser a la presencia que realmente soy. Mientras me pienso, mientras no cuestiono nada porque venimos de la tradición que venimos y el momento cultural en el que estamos, etcétera, etcétera, identificado con el yo, no me hago más problema, sobrevivo como puedo creyendo que soy ese yo. Pero el día en que te sorprende, porque esto suele ser casi siempre una sorpresa, lo que eres, te sorprende la presencia, te desborda y te descoloca, ahí el cambio es completo, completamente radical, del yo que pensaba ser a la presencia que realmente somos. Y aquí se encuentra la clave decisiva para explicar este salto cualitativo. No somos el yo observado. El yo observado siempre será un objeto de observación. No somos el yo observado, sino que somos el sujeto que observa. Ahora lo plantearé con una serie de preguntas concretas que quizá pueden ayudar o facilitar. Pero ya si os interesa, grabaos un poquito esto. ¿Y si yo no fuera el yo observado, el yo que puedo observar, sino si yo fuera eso que es capaz de observar el yo? La mente, evidentemente, no puede saber lo que es el estado de presencia, tampoco puede acceder a él, porque por definición la mente se mueve solo en el estado mental, no accede a este otro estado del que estamos hablando. Y, sin embargo, sí que es posible formularnos algunas preguntas que por lo menos desnuden el engaño mental. Lo desnuden. No sé dónde nos podrán conducir, pero por lo menos que nos dejen un cuestionamiento grande. Yo he elegido tres preguntas que son las siguientes. Damos por descontado que uno piensa que es su yo, porque venimos de donde venimos. Yo pienso que soy mi yo. La primera pregunta es esta: ¿quién o qué percibe el yo? ¿Quién o qué percibe en ti lo que percibes? Plantéatelo. ¿Tú eres el yo? ¿Quién observa tu yo? En cuando te preguntas quién observa mi yo, la pregunta te hace ir un paso más atrás. No sabes dónde, pero es un paso más atrás. Tú dices: uy, el yo no puede ser. El yo es un objeto que yo estoy observando. Entonces, yo no puedo ser un objeto que estoy observando. Yo soy eso que observa. Dicho de otro modo, si hiciéramos una pasarela como esta, por ejemplo, y un desfile, en ese desfile, por esa pasarela, pasarían todos los objetos que pudiéramos imaginar. Pasaría también nuestro yo. Yo diría: voy a situarme en la butaca, ahí primera, o aquí, y voy a ver en la pasarela cómo desfila mi yo. Y yo podría verlo. Sin embargo, ¿sabéis a quién no podremos ver jamás? A lo que realmente somos.
A la presencia que somos nunca la podremos ver en la pasarela, porque la presencia es lo que somos. Esa es la prueba del diez o la prueba de algodón de que realmente es lo que somos. Somos aquello que no puede ser observado. Somos aquello que no puede ser visto. Somos aquello que no puede pasar nunca en la pasarela de un desfile. Todo lo que pase por ahí serán únicamente objetos. Una segunda pregunta en la misma dirección. Os preguntáis, ¿qué tienen en común un árbol, un perro o un bebé? Hombre, pues así visto, sobre todo desde aquella arrogancia humana que creíamos que éramos el culme de del proceso evolutivo. Los humanos hemos llegado a creer que la consciencia no apareció hasta que no aparecimos nosotros. Y confundíamos consciencia con inteligencia, o si queréis incluso con autoconsciencia. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común lo más radical. He puesto árbol, perro y bebé, pero podría poner todos los objetos del mundo. Lo que tienen en común un árbol, un perro y un bebé es que son pura presencia desplegándose. ¿Qué es un árbol? ¿Una planta pequeñita? ¿Un árbol grande? Es pura presencia que se despliega sin obstáculos. Me diréis, ya, pero no hay razonamiento, no hay autoconsciencia. Cierto, pero eso no haría que sea presencia que se despliega. ¿Qué es un bebé? Un bebé, sobre todo hasta que no sufre emocionalmente, da gusto verlo. ¿Por qué da gusto ver a un bebé? Porque es una presencia desplegándose con toda espontaneidad. ¿Qué es un animalito? Una mascota que tenéis en casa, perro, un gato, cualquier animal. ¿Qué es un animal? Presencia que se está desplegando sin ningún control mental como nosotros. ¿Qué es un sabio? ¿Qué es un místico, si os gusta esa palabra? Es pura presencia desplegándose. ¿Y qué somos nosotros, a diferencia del místico? Somos presencia, igual que el místico, pero que estamos como constreñidos porque la creencia que nos hace identificarnos con el yo se convierte en un tapón que nos impide experimentarnos como presencia en estado de despliegue. Pero todos somos lo mismo, ¿lo veis? La identidad nuestra es solo una y es una identidad compartida. Como le gusta repetir a Javier Meloni, que tendréis el gusto de escucharlo aquí en este mismo foro, creo que en el mes de abril, Javier dice, no somos iguales, pero somos lo mismo. Somos diferentes, pero somos presencia compartida. Y la tercera pregunta que os quería proponer, cuando no pones pensamiento, ¿qué queda? Son preguntas, sabéis que en la espiritualidad no hay ninguna creencia, por supuesto ningún dogma. Solo hay instrucciones, pautas, preguntas para que quien esté motivado experimente por sí mismo. Estas tres cuestiones son para investigar, para indagar cada uno por sí mismo. Si tú, por un momento, no pones pensamiento, ¿qué queda? Ahora mismo, ¿eh? Cuando tú no pones pensamiento, lo único que queda es lo que responde a las tres preguntas. Lo único que queda es presencia consciente. No puede quedar otra cosa. Esto quiere decir que estamos en contra del pensamiento, que lo desvalorizamos en absoluto. Para mí la mente es una riqueza extraordinaria, el pensamiento lo valoro un montón, lo cuido y lo alimento, pero lo que tengo mucho cuidado, aunque a veces no lo consiga, es en no identificarme con él. Y saber que la mente es una herramienta, pero que la presencia es lo que soy, y no desconectarme de nuestra verdadera identidad. Si queréis más en esta clave de preguntas, pregúntate, ¿quién soy yo? Si haces la pregunta con atención, seguramente notarás cómo se desplaza el acento del yo al quién. ¿Quién soy yo? Como ya queremos saber quién soy yo, enseguida vamos al yo. Ah, yo soy boba, hasta un animal racional, qué sé yo. Pero dices, ¿quién soy yo? No sería raro que te atrapara el quién y ahí te tuvieras detenido o detenida. ¿Quién? Es muy importante la capacidad de quedarnos detenidos, ¿no? Antes de que nuestra mente se acelere a dar respuestas concretas. En la misma clave, pregúntate quién soy yo. Mantén la pregunta abierta y descarta cualquier respuesta mental, porque cualquier respuesta mental que pudiera venir sería solo un objeto, sería solo un pensamiento, sería solo una construcción mental. Y está claro que nosotros no somos una construcción mental. Ese es nuestro personaje en todo caso, lo que llamamos yo. ¿Quién soy yo? Te vienen respuestas de la mente. Déjalas caer. Descarta. Descarta.
Cuando hayas descartado todas, aquello que no puedas descartar, eso es lo que eres. Pura presencia consciente. Lo que somos no puede ser objeto o contenido de consciencia. Somos la presencia en la que están apareciendo todos los objetos. Es decir, yo no soy Enrique, que puede estar presente o que está en una espaciosidad que podemos llamar presencia. Yo, como vosotros y vosotras, soy la presencia en la que aparece esta cosa que se llama Enrique. Pero es que tenemos que hacer una conversión. Esto sí que es conversión. Una conversión como la vuelta de un calcetín. No somos personitas dentro de una espaciosidad o de una consciencia, una presencia. Somos la consciencia dentro de la cual aparece momentáneo, temporalmente, una personita concreta. Esto es la espiritualidad. ¿Veis que no tiene que ver con creencias, con religiones? Es la espiritualidad esto. Esto es la comprensión. Esto es la sabiduría. Ahora bien, alguien podría preguntarse, seguro que más de uno y una se preguntan ya, y si soy presencia consciente, ¿por qué vivimos ignorándolo y desconectado de ella? Desconectados, ojo, psicológicamente. Como dicen los filósofos, ontológicamente nunca podemos desconectarnos de eso, porque es lo que somos. ¿Cómo te vas a desconectar de lo que eres? Tú eres presencia consciente, lo has sido siempre desde antes de que nacieras y lo serás después de que tu cuerpo y tu personita muera. Eres presencia consciente. Otra cosa es que, por desgracia, ese es nuestro sufrimiento, psicológicamente estemos como desconectados de ello. En cualquier caso, ¿por qué nos cuesta tanto verlo? ¿Por qué lo ignoramos? Pues es consecuencia de la identificación con la mente. Y si tenemos en cuenta de que nuestra especie viene identificada con la mente desde hace, por lo menos, siendo generosos, solo 70.000 millones de años, entonces podemos entender que el peso, la inercia de esta identificación sea tan potente. Al identificarnos con la mente, ¿qué ocurre? Que la mente nos objetiva, porque pensar es objetivar, es delimitar, es hacer objetos, y la mente también es apropiadora. Entonces la mente se apropia de sus propios contenidos mentales, objetiva a la cosita que ve dentro de los límites de esta piel, y dice, eso es la persona, eso es el yo, ese eres tú. Y desde la educación chiquitita, de chiquititos en casa, hemos crecido identificados con la creencia de que somos ese yo. Cuando luego alguien nos dice, ¿y si no fueras ese yo? Uy, ya es telepatina. ¿Cómo no voy a ser ese yo si soy ese yo? Y me lo van a decir a mí. No soy ese yo. Es un problema de que estamos identificados con la mente. A partir de esa identificación se produce la hipnosis. La hipnosis hace que juzguemos como ilusión lo que es real y que tomemos lo real como si fuera ilusorio, el mundo al revés. ¿Cómo no va el sufrimiento en nuestro mundo si estamos en la ignorancia más extrema acerca de quiénes somos? Para sortear la trampa, yo os invito a daros cuenta de la diferencia entre la consciencia como contenido y la consciencia como centro. ¿Qué quiero decir con ambas expresiones? Esto es un poco filosófico. La consciencia como contenido sería un objeto. Como decimos, algo es consciente, eso es consciente. Yo puedo hablar de la consciencia. Y la consciencia como centro es la consciencia que ilumina todo, que ilumina todo. Es importante ver esta diferencia. Porque si no, seguimos hablando de la consciencia o de la presencia como un objeto. Pero cuando yo me sitúo en la consciencia como centro, a la que tenemos acceso de una forma inmediata y directa, todo cambia. O quizás sea más sencillo con esta distinción. Distinguir entre mente y consciencia. Esto puede ser más fácil. Mente es lo que tenemos. Nadie puede dudar, si su cerebrito funciona bien, de que tiene mente. Pero consciencia es lo que somos. Entonces yo la mente la puedo observar, porque es un objeto que tengo. Pero la consciencia no la puedo observar, la consciencia la puedo percibir de una forma inmediata y evidente, porque la soy, igual que la presencia. Todos tenemos, como dice la filósofa esta, Mónica Caballé, todos tenemos un acceso inmediato a nuestro sentido de presencia. En cuanto tú te paras un ratito, no hace falta ningún máster para esto, tú te detienes un ratito, tu mente se acalla un segundo, ¿qué queda?
una sensación de presencia, la sensación de que eres. Esa sensación de que eres y que no puedes negar que eres, a eso le llamamos consciencia o presencia, que son términos intercambiables. Por eso yo creo que empezamos a estar presentes y empezamos a comprender quiénes somos cuando nos ejercitamos en situarnos detrás del pensamiento. Hemos estado mucho rato metidos en el pensamiento, identificados con él, creyendo ser animales racionales. ¿Qué ocurre cuando haces la prueba de ponerte un poquito detrás de los pensamientos? Aquí están los pensamientos que se mueven, aquí están los sentimientos que se mueven, pero yo estoy atrás. Yo estoy observando la pasarela por donde los pensamientos y sentimientos desfilan. ¿Quién es ese que está en la pasarela? Perdón, ¿quién es ese que está observando la pasarela? No tenemos respuesta. La palabra presencia es un término aproximado, ¿no? Va por ahí. Por tanto, quiero ir terminando ya. Os invito a no confundir, pero no porque lo diga yo, que sería una creencia más sin valor ninguno, indagando, no confundir consciencia con mente. Consciencia es lo que somos, mente lo que tenemos. No confundir realidad con la representación que nuestra mente se hace de la realidad. Creemos, y algunas filosofías lo plantearon así, como que la realidad era lo que nuestra mente percibía, la representación que mi mente se hacía. No. No confundir lo que soy con lo que pienso ser. Lo que soy es lo que soy. Lo que pienso ser es un pensamiento, es el yo. No confundir lo que soy con el relato mental, con lo que mi mente me cuenta acerca de mí. Y no confundir nuestra identidad con nuestra personalidad. Esta confusión son todas, ya veis, casi muy, muy paralelas, ¿no? Casi idénticas. Pero esta última confusión es totalmente frecuente. Creo que mi identidad es mi personalidad, mi DNI. Y no, mi personalidad es un objeto, mi identidad es esta espaciosidad o presencia ilimitada que no puedo aparcar. Mi personalidad es algo, un objeto, que aparece temporalmente dentro de la identidad que soy. Pues bien, cuando estamos en este extremo de la mente, a eso le llamamos vivir en estado mental. Cuando vamos abriéndonos a comprender que somos consciencia o presencia, a esto lo llamamos estado de presencia. El camino espiritual es el camino que nos ayuda a pasar del estado mental, en el que creemos ser un yo separado, al estado de presencia, en el que nos reconocemos en nuestra verdadera identidad. Ahora, eso sí, siempre que te pienses te verás como un objeto, por tanto como un yo, porque la mente solo puede pensar objetos. Pero claro, eso también solo es una construcción mental, es solo una creencia. Yo creo que soy un yo particular, pues mientras tú quieras creerlo, eres muy libre de creerlo todo el rato, pero es una creencia. Y más allá de la creencia, ¿quién eres tú? Cuando acallas la creencia, cuando dejas de creerte la creencia, ¿qué queda? Indaga, indaga. La conclusión, por tanto, es clara. El camino espiritual es un camino de vuelta a casa. Fijaos qué paradoja, ¿eh? Volver a la casa de la que nunca nos habíamos alejado. Porque nunca te puedes ir de lo que eres, de la presencia que eres. Pero psicológicamente sí, hemos desconectado y hemos creído ser no sé qué cosas. No. La sabiduría, el camino espiritual, es un camino precioso, sumamente gratificante, porque nos trae a casa. Yo tengo para mí, no sé cómo lo veréis vosotros y vosotras, que esta es la mejor metáfora espiritual del siglo XXI. La metáfora del regreso a casa. ¿Por qué hay tanta sensación de vacío en nuestra sociedad satisfecha, a pesar de las crisis? Porque estamos lejos de casa, psicológicamente lejos de casa. ¿Por qué, por otro lado, en la otra cara de la moneda, hay un repunte y un resurgir, a mi modo de ver, tan notable de lo que genéricamente llamamos espiritualidad? Grupos de meditación, búsqueda de lo que sea, un salón como este lleno de gente escuchando cuatro tonterías que yo diga. ¿Qué revela todo eso? Que estamos anhelando la casa, aunque ni siquiera sepamos que existe, pero hay algo en nosotros que sí lo sabe. En nosotros hay esa sabiduría, que estemos donde estemos mentalmente o psicológicamente, ella sabe lo que somos. Y ella es el clamor
o el anhelo que experimentamos que nos dice, ven a casa, ven a casa. Lo que me parece a mí una perogrullada ya es el reconocer que la fuente de todo lo existente es una. Solo hay una fuente de todo lo real, dicho en un término un poco más técnico. La realidad es no dual. Esto lo dice la física cuántica también. ¿Qué significa que la realidad es no dual? Que no hay nada separado de nada. No hay nada separado de nada. Un místico cristiano, porque aquí muchos venimos de la tradición cristiana, para mí al que más admiro, el maestro Eckhart, en el siglo XIII, era renano alemán, él repetía esta frase, entre otras: el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Quiere decir que Dios y yo no somos seres, objetos separados, no somos realidades separadas. O yo y tú, o yo y el universo, o yo y la vida, o yo y lo que queráis. El fondo de lo real solo es uno, porque solo puede haber un fondo. Solo puede haber un real, una realidad. La fuente de todo lo que existe solo es una. La realidad, me parece que es evidente, es no dual. Por eso la invitación es a salir de la hipnosis mental de nuevo, a callar la mente, tomar distancia, ponerte detrás de los pensamientos y dejarte conectar con la presencia que cualquiera de nosotros podemos percibir de modo inmediato. Y si no lo has hecho nunca conscientemente, te invito a que no dejes pasar esta tarde o esta noche sin hacerlo. Solo un segundo, párate un segundo y nota qué ocurre cuando durante un microsegundo tu mente se silencia. Descubre la presencia, que es lo único que queda. Saboréala, disfrútala, hasta reconocerte en ella. Pero no porque te lo digo yo, repito, por ti. Cuando entramos aquí, gracias a la sabiduría, a la espiritualidad, venimos a comprobar algo que decía Pema Chodron, es una monja budista norteamericana, y esta frase la repito cantidad porque me encanta. Dice: tú eres el cielo, todo lo demás es el clima. Y todo lo demás es todo lo demás. Circunstancias, del color que sean, movimientos mentales, emocionales, personas, cosas, enfermedades, muerte, todo eso es clima. ¿Qué le afecta al firmamento, las nubes o el clima que haga? Nieve como esta mañana o llueva como esta tarde. No le afecta nada. Hace una semana, yo no sé cómo estoy todavía aquí sentado, tuve un pequeño accidente en el que mis vértebras ya resentidas de otro anterior hicieron crack con un dolor intenso y agudísimo, que todavía ahora lo noto, que tengo que aguantar el tipo aquí hasta que esto acabe, pero ya en proceso de recuperación. Y tengo bastantes amigos. Y uno de ellos mandaba un WhatsApp y decía: ánimo, Enrique, tú eres el cielo. El dolor de vértebras es clima. Y digo, exactamente, por más que se resienta mi cuerpo, porque somos seres sintientes y sentiremos en el cuerpo y en la sensibilidad hasta que nos muramos, por más que sintamos y por más que nos rebelemos, somos el cielo. El dolor es clima. Ahora, mi rebeldía también es clima. Y los tacos que yo dije cuando me partí eso también eran clima. Quiero decir, no desechamos nada. No estamos buscando aquí un perfeccionismo de no sé qué. No, 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 no. Es comprensión, comprensión. No son moralismos. Comprender que tú eres, que todo es clima. Y lo que tú eres es cielo. Y el cielo no puede ser nunca afectado por nada. Y no necesitas morirte para ir al cielo. Lo eres ya, lo has sido, lo vas a ser siempre. Porque cielo es sinónimo de estado de presencia. Y estado de presencia es nuestra casa. En otra metáfora, estamos terminando de escribir un libro que son metáforas de la no dualidad, donde es que lo llevo en el corazón ese texto, porque ha sido una gozada dejar que fluyera todo eso, y porque tengo unos amigos que están haciendo, quieren hacer una edición cuidadosa, preciosa y delicada con las 70 metáforas que allí han salido. Una de esas metáforas es esta: el río y el remolino. Si veis esa imagen, seguro que lo primero que se ve es el remolino. Es un río caudaloso. No sé si es mal, imagina que es un río en todo caso. Un río caudaloso, y de pronto quizá hay una piedra grande, una madera grande, un tronco, qué sé yo, y una parte del agua revuelve sobre sí misma y crea este remolino. Crea ese remolino y crece de ese remolino. ¿Y entonces qué hace el remolino? Sufrir cantidad. Porque tiene que estar todo el rato luchando contra la corriente del agua que se lo quiere arrastrar. Y él se quiere autoafirmar y decir que no, que yo soy yo, que mi yo no puede morir, que yo tengo que...
ese remolino no se liberará hasta que no comprenda que es agua. Es el río. El remolino solo es una forma pasajera, pero cuando la quieran mantener, y cuanto más la quieran mantener, más incrementará su lío mental, si es que tienen líos mentales los remolinos, y su sufrimiento. Tal como yo lo veo, sabéis que es una persona, y cuando digo una persona digo yo, ¿eh? A mí. Una persona es agua, perdón, una persona es un remolino que ha olvidado que es agua. Anda que hace falta tragedia, ¿eh? Somos un remolino, nos vemos, mejor dicho, como un remolino que hemos olvidado que somos agua. ¿Qué aporta la espiritualidad? Hacernos abrir los ojos para comprender que somos agua, que somos agua, que el remolino es una cosa transitoria. Entonces aquí las religiones, ¿qué pintan? Es un mapa. Si la religión te ayuda a comprender que tú eres agua, más allá de la forma de remolino, bienvenida. Ahora, como la religión se empeña en decir que tú eres un remolino, más vale que la dejes caer también. Porque no está ayudándote, no está en el camino de la sabiduría. Yo creo que muchas veces, perdona, es un paréntesis quizá por mi pasado de cura también, pero yo creo que muchas veces las religiones, más que ayudarnos a liberarnos del engaño del yo, lo que han buscado o buscan es perpetuar el yo. ¿Qué era la promesa de la vida después de morir? Que mi yo va a vivir eternamente. Entonces mi yo se ponía contento y se apuntaba a esa promesa. Pero si tu yo no va a vivir nada, si es que nunca ha vivido, si es que no existe. No buscamos perpetuar el yo, buscamos liberarnos del yo. Y liberarnos del yo no porque no amemos nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, nuestras relaciones, nuestro mundo. No. Porque hemos comprendido que no somos el remolino, somos agua. Y cuando una persona comprende que es agua, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Puede haber muchos dolores, no digo que no, pero no hay sufrimiento, no hay oscuridad, no hay confusión, no puede haberlo. En definitiva, no somos nada que podamos observar, somos eso que observa, llamadlo presencia, consciencia, lo que no puede ser pensado ni observado, lo único que permanece cuando todo cambia, lo que se halla siempre a salvo, en definitiva, lo único realmente real. Pregúntate, ¿qué es lo único realmente real en mi vida? O si queréis de otra forma, ¿qué es lo que no ha cambiado en mi vida desde que nací hasta hoy? Preguntaros, ¿qué es lo que no ha cambiado? Porque una cosa sí os digo, lo real no cambia y todo lo que cambia solo es apariencia. Mi cuerpo, anda, qué pobrecito, no ha cambiado. No solo por los 67 años, sino por los golpes que ha tenido cuando, debido a mi inconsciencia a veces, ¿no? Mi mente, anda, que no ha cambiado mi mente, no me conozco. Mis sentimientos, mis emociones, mis relaciones, todo ha cambiado. ¿Qué es lo único que no ha cambiado en mi vida? ¿Qué es, por tanto, lo único realmente real? Una sola cosa no ha cambiado en mi vida. La consciencia de ser. Yo de niño pequeñito, aunque no lo formulara así, tenía consciencia de ser. De adolescente, de joven, de adulto, de ahora de jubilado, tengo consciencia de ser. ¿Qué es la consciencia de ser? El estado de presencia. La presencia que somos. Aquella presencia que se manifiesta en un árbol se despliega, aquella presencia que se despliega espontánea en un cachorrito de animal, aquella presencia que se despliega espontánea en un bebé o en un sabio, esa es la única realidad que ninguno de nosotros ha cambiado y nunca cambiará. Por tanto, no somos nada de lo que ocurre, ni remolinos, ni yoes, ni creencias, ni historias, somos la presencia en la que todo ocurre, el firmamento que todo lo contiene, pero ningún objeto que haya dentro del firmamento. Por eso presencia es sabiduría, sabiduría es sinónimo de comprensión, el saboreo, ¿recordáis? Es aceptación. Cuando tú sabes que eres presencia, ¿cómo no vas a aceptar todo lo que es? Y aceptación, decía también José el otro día, no tiene nada que ver con resignación, ¿eh? Y es paz. Es ecuanimidad, paz porque estás alineado con todo lo que es también. Esto explica que el estado de presencia es el único modo en el que se libera la confusión y el sufrimiento. No hay otro. Y quería terminar, por si alguien, algo os ha motivado esto y queréis continuar leyendo. No para que creáis lo que está escrito, sino para que indaguéis por vuestra cuenta
un par de libritos y una página web. El librito es este, Presencia, donde, como dice el título, está bastante recogido lo que he querido compartiros esta tarde. Ahí, este está afuera, como ha dicho antes Jesús. Hay un segundo que he querido citarlo también por las alusiones que el otro día hizo José Arregui a él y porque hubo alguna pregunta de entre el público con este tema. ¿Cómo se puede plantear esto de cristianos más allá de la religión? Yo actualmente me considero cristiano más allá de la religión. No me siento religioso en el sentido institucional de la palabra. No me siento adherido a ninguna confesión religiosa. No podría decir que soy cristiano y al mismo tiempo sí podría decir que soy cristiano. Igual que podría decir que soy budista, que soy musulmán, que soy hindú, que soy taoísta. Podría decirlo. Tengo muchos mapas y todos los mapas me ayudan, pero no me restrinjo, no siento que esté identificado con ninguno de esos mapas. Este libro va un poco en esa dirección. Y finalmente una página web, y una web de nuestra tierra. Acaba de nacer, es un bebé que no tiene ni una semana. Os invito a entrar en ella y me parece que os gratificará. La página se llama, como veis, espiritualidadpamplona-iruñea.org. Ahora a la salida os van a regalar marcapáginas con la dirección de esta web. Yo le auguro una larga vida y sobre todo un magnífico servicio en nuestra tierra. Y ya muchas gracias por vuestra atención.